voy a enfrentarme a Messi en la vida real. Messi es el actual mejor jugador del mundo, pero ¿qué pasará si decido ser como él durante 24 horas? Pues bien, llamé a un portero profesional, me desplacé a un campo y ocurrió esto. Y gente, tenemos aquí a Vitolo, portero de primera división andorrana. Ojito, cuidado, ¿eh? Sí, placer, tío. Igualmente. La verdad que espero que no me paren muchos balones, ¿eh? Esperemos, ¿no? Joder, ya va confiadísimo, así que bueno, vamos a empezar con los retos y hacerlo épico. Como siempre, reventad el botón de likes, suscribirse y nada, vamos a ver quién gana. Chicos, no hagáis ni caso a este escudo, ¿vale? Porque realmente yo hoy voy a enfrentarme a Messi. Pero bueno, me van a pasar tres balones rasos. Exhal, de hecho, que está por ahí grabando. Hola, Exhal. ¿Sí? ¿Estás preparado? Sí, 100%. Así que bueno, vamos a empezar, Vitolo. No te la pares, porfa. Tres, dos, ¿vale? Bueno. No, se la pasa al muñeco, bro. No me lo puedo creer. ¿Para dónde el portero? Qué locura, tío, qué bueno es este portero, bro. ¡Segunda bola! ¡Segunda! ¡Segunda! Vale. Va, tío, tengo que ser Messi, tío, no puedo fallar eso. No puedo fallar eso. ¡No! Me la ha pasado botando, bro. ¡Eres malísimo! ¡Va, esto tiene que ser gol! ¡Messi! ¡Soy Messi! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, no me quito la camiseta porque realmente no hay bola de Messi. Pero ahora quedan los tres balones aéreos. Ahí sí que es verdad que lo va a tener un poco complicado. Vamos a ver, vamos a ver. Y vamos a intentar hacerlo. Chicos, segundo reto, me van a pasar el balón aéreo. A ver si consigo meterla, bro. ¿Ya? ¡Vamos! ¡Dale! No me puedo creer que haya fallado ese balón, bro. Ahora os dais cuenta que es más difícil de lo que pensáis, ¿eh? ¡Segundo tiro del día! ¡Vamos a ver! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vaya golazo, cabrón! ¡Qué locura! ¡Hermano, qué locura! No te lo quiero. ¡Vamos, vamos! Pero bueno, estoy motivadísimo ya, ¿eh? ¡Dale! ¡Cabeza! ¡Dios! No está mal, tío. No ha estado mal, pero bueno, gente, vamos con el segundo reto. Un poquito más difícil. Y vamos a ver si consigo ser como Messi. Comienza el segundo reto del día. Vito lo va a sacar. Yo tengo que controlar y pegarle desde distancia. Bastante complicado, ¿eh? Dale, dale, no va a ser fácil. Dale, 3, 2, 1, dale. Vale, vamos a ver el control. Vamos a ver el control de piquete. ¡Boh! Dale, tira. ¡Uf! Casi, ¿eh? Eso sí, el toquecito de control me gusta mucho, ¿eh? Ha sido como ¡pam! Estoy imitando a Messi a 100%. Muy bien, muy bien. Lo único que me falta ahora... ¡Meter gol! Definición, definición. Segunda bola cuando quieras, portero. Vamos a mirar. ¡Ojito! ¡Uf! ¡El toque! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Buah! ¡No, tío! ¡La tenías, tío! ¿Qué has hecho? Quería hacerla por el palito ahí justa a lo Messi, pero no ha salido. Dale, tienes que marcar, tienes que marcar. El control lo tienes, te falta definición. Vamos a ver, chicos, siguiente. Vale, ojito. Buah, el control lo tiene dominadísimo. Vale. Vamos a ver lo que pasa. ¡Dios! Hermano Messi. Ahora sí. Messi ya. Vaya golazo acaba de meter. Ahora vamos a hacer un 1 versus 1 contra un portero de primera división, ¿eh? Es top. Ojito, muy top. Y después irá un reto bastante épico. Así que quedarse hasta el final del vídeo, muy importante. Y vamos a ver qué sucede. ¿Está preparado, portero? Sí. Vamos, va, dale, dale. Cuando quieras. Ya se la puedes pasar. Tiene que intentar regatear al portero. Vale, hay cositas. Vale. Porque se viene el duelo. Se viene el duelo. Portero contra el jugador. A ver, a ver, a ver. ¡Buf! Vale, sigue la jugada, sigue la jugada, sigue la jugada. Dale, dale. ¡Dios! ¡Buah! La verdad que bastante F, tío. No he definido como Messi, ¿eh? Hay que decirlo todo. Buenísima, portero, tío. Eres muy bueno, bro. Es muy bueno, ¿eh? Dale, 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 dale. Segunda bola, dale, portero. Vamos a ver el control. Vale, no está mal, no está mal. Y ahora falta la definición. Duelo, duelo. Portero contra piquete. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué le acaba de hacer? ¿Qué le acaba de hacer? ¡Madre mía! ¿Pero tú quién eres? ¿Vas a Neymar? ¿Pero qué pasa? ¿Neymar, Messi? ¿Qué? ¡Qué locura! No me lo puedo creer. Ha sido muy épico, bro. Muy épico, tío. Portero, ha estado muy, pero que muy bien. La verdad que casi, ¿eh? Muy top, muy top. Hay cositas, hay cositas. Increíble, tío. Qué bueno, cabrón. Última prueba, chicos. Piquete y yo nos vamos a enfrentar a una tanda de penaltis de 3 tiros. Wow. Y a ver quién consigue ganar, ¿eh? La verdad que lo tienes bastante complicado porque yo en penaltis soy muy bueno. Bueno, ahora lo veremos. Ahora lo y veremos. Además soy Messi. Y hay que recordar que tenemos al mejor portero, ¿eh? También influye muchísimo, pero tú eres Cristiano. Vale, vale, vale. Hoy tranquilo. Más goles que tú, 100%. Vamos, gente. Va Cristiano. Cristiano se prepara. ¡Oh! Tío, qué difícil era. El portero no ha adivinado el sitio, pero lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Segundo penalti de Exhal. Espero que las falle todas, tío. La verdad que me rayaría bastante si las meten, bro. 3, 2, 1. ¡Oh! ¿Dónde? ¡Oh! La verdad que ¿dónde ibas, hermano? ¿Te crees que a un portero de primera división le puedes meter ese gol? ¿Estás loquísimo? Casi, casi, casi. Estás loquísimo, hermano. Último penal. Espero que la falles, tío. Fállala, por favor. 3, 2, 1.
¡Oh, tío! 2-0, la verdad que lo tengo bastante complicado. Pero sé 100% que te va a ganar. ¡Vamos, vamos, vamos! Primer penalti de Messi. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, gente, así que... ¡Dale! 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2. Esta te lo juro que te voy a ganar, Exa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Voy a hacerlo épico como siempre, así que bueno, este es el gol del empate. Vamos a ver, vamos a ver. 3, 2, 1. No me lo creo. Sin carrera siquiera, hermano, sí, muy buena. La última la fallas. No, 100% la voy a fallar, la fallas. Ahora se viene lo épico, portero. Voy con la zurdita de Messi. Atentos, Dale, 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 dale. 2, 1. ¡Dios! ¡Qué suerte, tío! Hermano, la he pegado toda rasísima, bro, pero la he metido. Ha sido suerte, ha sido suerte. Te gana Aixal, tío. Tienes que reconocerlo. Y ahora se viene el reto especial, que es un crossbar challenge de un tiro cada uno. Vale. Si me ganas, tienes un premio. Vamos para allá. Vamos allá. Ha llegado el momento, chicos. Recuerda reventar el botón de likes y suscribiros para cosas más épicas. Y ahora se ha llegado el momento de ganar. No, y no, vamos no. A ver quién es el mejor aquí. 100% gano yo. Vale, 3, 2, 1. No me lo podría creer si le llega a dar eso, mano, y todo. Ha rozado literalmente. Si llega a darle eso, te lo juro que me cabreo muchísimo. Qué rabia, tío. Turno de Vitolo. 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Uy! Se le ha ido muchísimo, ahora me toca a mí. Te lo juro que estoy muy, muy, muy concentrado. Así que creo 100% que le voy a dar. 3, 2, 1. ¡Qué suerte, tío! Es que qué suerte. ¡El premio es para mí! ¡Eres muy malo, hermano! Hoy gana el Team Messi, has de reconocerlo. La verdad que esta camiseta me representa muchísimo, pero he ganado. Y ahora viene la parte más difícil de todo este reto, y es la parte en la que tenemos que enfrentarnos a ejercicios de fuerza. Sí, no todo es cardio, no todo es fútbol. También hay que hacer un poco de gimnasio. Como estáis viendo, tengo por aquí un par de gomas, ¿vale? Estas gomas ahora vais a ver para qué las voy a utilizar. Pero parece que no, pero son bastante top. Quiero que Exal coja de una punta y estire. Estas gomas se utilizan, ¿vale? No las sueltes ni de coña, ¿eh? No, no, no. Yo, pero mira, mira mi mano, mira mi mano. Estoy templando. Parezco Spiderman, tú. Y tengo esta que ejerce muchísima fuerza. Y esta que también ejerce muchísima fuerza. ¿Son las dos iguales o hay una más? Esta es equivalente a 20 kilos y esta equivalente a 10. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Me la voy a poner en las rodillas y voy a hacer un par de ejercicios dinámicos de fuerza para fortalecer sobre todo las piernas, que en el fútbol es lo más importante. Así que bueno, vamos a empezar. Y la verdad que espero que todo el mundo esté suscrito ahora mismo y reviente el botón de like, porque esto es muy difícil de ver en cualquier canal, exceptuando en el mío y en el del... ¡Tararata! La verdad es que pase bastante top y me va a costar muchísimo. Vamos a meter una pierna por aquí y otra por aquí. Literal que no sé si voy a poder aguantar esto. Se pone aquí y hay que estirar todo lo que puedas y volver siempre con la pierna tensionada, ¿vale? Otro. ¡Oh, hermano! No sabes lo que cuesta. Te lo juro que quiero que lo pruebes, ¿eh? Vamos a hacer un par de ejercicios dinámicos de esto de fuerza. Vamos a probar con la otra porque la verdad que esto me está costando muchísimo. 5, bien, 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 bien. God. Dios. Es lo que tiene, tío, si quieres ser como Messi, tío. Vale, chicos, ahora nos vamos a enfrentar a la comba. Esto sí que es un ejercicio de mucho cardio, pero también fortalece la parte de los gemelos. Muy importante esto. A mí se me da bastante bien saltar a la comba. Venga, dale, vamos a ver, demuestra a la gente. Vale, empezamos bien. 3, 2, 1. Dale, va, va, te quiero a tope, salto, salto, venga, sigue, sigue. Hay cositas. Venga, va, sigue, sigue, hasta que no pueda más, bro, dalo todo. Tío, tienes que ser como Messi. Messi no pararía de saltar y saltar más, más, quiero más. Más ritmo, doble salto, va. Pam, pim, pam. A tope, literalmente no puedes parar. Dale, doble saltito. ¡Oh! Dios, Dios. Bien, bien, bien. Te he visto bien, ¿eh? Venga, dale, la última, hasta que falles. Te quiero a tope, tío, te quiero a tope. Vamos, vamos, para arriba, para abajo, venga, pim, pam. Dios, 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 madre mía, literalmente, ¡buah! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! Messi, voy a ser como tú, te lo prometo. Viene la parte dura, la parte más difícil, y es los ejercicios de fuerza pura y dura. Tenemos que hacer un par de ejercicios de bíceps y alguno que otro más, porque evidentemente la parte de piernas es importante, pero la parte del torso, bastante más. Claro, obviamente. Si no tienes un buen fondo físico, al fin y al cabo estarías como yo, estás asfixiado. Así que vamos a empezar con el ejercicio de bíceps. La verdad que lo veo muy poco peso. Recordad siempre una buena técnica, porque si no podéis haceros daño. Así que si no tenéis ni idea de esto, tenéis que estar vigilados. Una buena dieta
dieta es la base fundamental del deporte, ya que es un 80%. Así que bueno, Messi se tiene que alimentar con ensalada, como estáis viendo por aquí, y con un poquito de grasas y de proteína. Esto es pavo y queso, así que bueno, vamos a proceder a alimentarnos. Para finalizar este reto queda el mejor momento del día, que literalmente es dormir. Por fin llevo un día de locos, porque para ser como Messi hay que trabajar muy duro constantemente y sobre todo descansar una media de 8-9 horas aproximadamente, así que bueno, vamos a proceder a dormir. Así que oficialmente, chicos, he sobrevivido 24 horas viviendo la vida de Messi.